Qué interesante lo que da a conocer Laura Castellanos, que acaba de recibir el Premio Nacional de Periodismo por el reportaje que exhibió completamente la masacre por parte de la Policía Federal que se cometió en Apatzingán el 6 de enero del año pasado. En el momento en que la dirección de El Universal decidió no publicar dicho reportaje, que mereció el galardón en la categoría de periodismo de investigación, la dirección de ese diario se convirtió de facto en cómplice de los perpetradores, dijo con toda razón Laura Castellanos. Y es que resulta que este reportaje le fue designado a ella, que trabajaba en el Universal, por parte de su jefe. Le dijo: "Hey, acaba de pasar esto en Apatzingán, 6 días después de lo que ocurrió, te me vas para allá". Y resulta que llega allá, ella regresa con los datos, con la investigación. Y le dicen: "Híjole, pues es que sabes que no lo podemos publicar". No obstante la gravedad de los hechos en los que las víctimas señalaron como responsable intelectual Alfredo Castillo, entonces jefecito de la seguridad en Michoacán, amigo o novio de Peña Nieto, no sabemos, el director del periódico Francisco Santiago decidió no publicar el reportaje. Dijo que la razón por la que después acudió a los otros tres medios que sí lo publicaron, a el medio de Carmen Aristegui, a Univisión y a Proceso, fue precisamente eso, porque el compadrazgo que existe entre el director del periódico Francisco Santiago, el subdirector David Aponte y el dueño, la familia Illy, con el gobierno, pues les impidió que su diario Pacheco publicara el reportaje de la masacre de Apatzingán. Fueron los federales, a pesar de que en el Universal hayan dicho: "Ay, no, Dios mío, ¿cómo vamos a decir estas cosas tan horribles de nuestro gobierno?". ¿Se dan cuenta el tipo de periodicucho palero que es el Universal? Qué bueno que los exhibió Laura Castellanos. Qué bueno que está diciendo lo que ocurrió ahora que por ese reportaje se ganó el Premio Nacional de Periodismo.